La Reveglia de San Juan celebra el comienzo del verano. Es el día más largo del año y lo que se conoce como el solsticio de verano. La idea es que en la noche de San Juan el sol alcanza su punto más alto antes de comenzar a caer. El sol es visto como un símbolo de la fertilidad y de la riqueza y por lo tanto debe tener fuerza. La fuerza es proporcionada por las hogueras y los fuegos artificiales encendidos por toda la ciudad. Si este año por las circunstancias no has podido comprar petardos o prefieres no salir a la calle para evitar aglomeraciones, aquí te enseñamos cómo hacer fuegos artificiales de origami. Necesitamos 8 cuadrados de papel. La mejor medida sería 10 x 10 centímetros, 4 de un color y 4 de otro para que se vea el contraste de color. Ahora os explicaremos lo que hay que hacer con cada uno de los cuadrados. Solo os mostraremos uno, pero hay que hacerlo con los 8 cuadrados. Cogemos dos esquinas de papel y lo doblamos por la mitad haciendo una diagonal. Y ahora cogemos las otras dos esquinas y las doblamos por la mitad haciendo la otra diagonal. Doblamos el papel por la mitad, juntando dos de los lados. Y ahora doblamos el papel juntando los otros dos. Ponemos la punta de la pirámide que nos ha quedado hacia arriba e introducimos los laterales hacia adentro para que formen un triángulo. Ahora doblamos las puntas del triángulo en plan cometa. Lo hacemos con las cuatro puntas del mismo. Tenemos que realizar esta operación con los 8 cuadrados de papel. Cuando tengamos la forma de cometa en todos ellos, los tendremos que encajar. Para ello, cogemos dos de las cometas de diferente color e introducimos dos de las puntas en las otras dos puntas del otro color, tal como estáis viendo. Una vez encajadas, se doblan por la mitad, haciendo que la figura quede como una única cometa, con cuatro puntas otra vez. Este paso se repite con todas las cometas que teníamos, intercalando los colores. Y cuando se llega el momento que hay que encajar la última cometa, se tienen que introducir primero dos de las dos puntas, como hemos venido haciendo hasta ahora. Pero después hay que encajar las otras dos puntas para cerrar el círculo.
Abrimos el círculo y lo giramos de esta forma que simula la explosión de color de un fuego artificial. Y ya tenemos nuestros fuegos artificiales. Estaremos encantados de que compartáis vuestros fuegos artificiales con el hashtag FuegosCEO. Por favor, etiquetadnos para que los veamos. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like y síguenos.